que tiene lugar en el 12 Congreso Internacional de Investigación y Práctica Profesional de la Psicología que todos los años realizamos en nuestra facultad. Hoy contamos con la presencia de la doctora Pilar Cufa, la doctora Clara Yechman, la profesora Alicia Donghi y quien les habla. En primer término, vamos a comenzar entonces con el trabajo, con la exposición que va a realizar la doctora Pilar Cufa, a quien presento. María Pilar Cufa es doctora en psicología de la UBA, tiene un postdoctorado de CONICET Garrahan, profesora regular adjunta en la cátedra 2 de neurofisiología en la Facultad de Psicología de la UBA. Bueno, te escuchamos, Pilar. Bárbaro, muchas gracias. Buen día a todos y bueno, la voluntad de esta mesa, de este simposio, es pensar en la transferencia a la comunidad de lo que realizamos en investigación clínica. Y lo que iba a presentar es lo que en este año pudimos hacer dentro de lo que es un programa de extensión que tiene la materia neurofisiología de la cátedra 2 del profesor Llorio, de la que soy profesora adjunta. Y este programa de extensión es claramente un programa de investigación con salida a la comunidad. O sea, se creó con la idea de generar un ámbito de extensión universitaria para los pacientes adultos mayores que, no, que tuvieran alguna alteración ligada a la edad o por lesión cerebral y que no pudieran solventarse la rehabilitación neurocognitiva que les indicaban. ¿Sí? Muchos pacientes adultos mayores ligados a un envejecimiento normal o patológico necesitan rehabilitación neurocognitiva y hay muchos que no tienen cobertura de obras sociales o prepagas de este tratamiento y no tenían dónde dirigirse, ¿sí? Y en este punto decidimos generar este programa de extensión universitaria para rehabilitar a estos pacientes. El proyecto fue aprobado para el 2020 y en marzo vimos modificados el trabajo en este proyecto por la pandemia y tuvimos que modificarlo a un formato virtual. Y así lo hicimos y bueno, les voy a compartir un poquito de uno de los pacientes que inició rehabilitación cognitiva dentro del programa de extensión que nos sirve a nosotros porque usando consensos que se utilizan a nivel internacional, hay pocos consensos de rehabilitación neurocognitiva aprobados a nivel científico, o sea, esto es con una evaluación neurocognitiva del paciente al inicio de la intervención, intervención de rehabilitación y una intervención, una evaluación post-intervención para ver la efectividad de la intervención, ¿sí? Y entonces ese es el fin de la investigación en este programa, analizar o ver, usando los consensos internacionales de rehabilitación, cómo funcionan en los pacientes, y por otro lado, lo que es comunitario, de ofrecer desde la universidad a esos pacientes que no se lo pueden solventar, esta rehabilitación. Voy a compartir. Bueno, en este caso se trató de un paciente con diagnóstico de Parkinson, ¿sí? Un síndrome parkinsoniano, y fue rehabilitado en contexto de COVID, nos tuvimos que adaptar a la situación y realizamos con él una rehabilitación virtual. Es un paciente del interior de la provincia de Buenos Aires que había asistido a la facultad para solicitar esta rehabilitación. Y bueno, acá hay un par de compañeras que están en la cátedra y que están dentro del programa de extensión. Bueno, yo estoy a cargo y la mayoría son psicólogas y doctoras en psicología o licenciadas en psicología. Bueno, hay una que está haciendo el postdoctorado, yo ya tengo el postdoctorado hecho. Y todos trabajamos en este área. También en la rehabilitación y evaluación dentro de extensión comunitaria de niños pequeños, pero eso es bastante más incipiente como para presentarlo. O sea, 0 a 5 años, pero eso también se hace en el hospital de clínica con la profesora Paulici. Bueno, en este caso,
El síndrome parkinsoniano incluye síntomas motores y no motores, y más allá de describir el síndrome parkinsoniano en sí, que eso es algo que fácilmente pueden encontrar, voy a presentar lo que fue la evaluación de este paciente y el perfil, si les interesa, y si no, después en un espacio de preguntas me dirán. El paciente es un paciente de 79 años, ¿sí? Que presentó síndrome parkinsoniano como único síntoma importante de envejecimiento cerebral, ligado a la edad, de 79 años. Y al inicio, la evaluación de inicio, el paciente, por haber tenido un alto rendimiento intelectual, un abogado de 79 años, como les decía, de muy buen rendimiento intelectual, se hallaba en un estado de sensación subjetiva de queja tipo depresiva, ¿sí? Muy triste por la situación de tener un Parkinson y las consecuencias que le traía, por ejemplo, en las dificultades bucofonatorias para hablar. Imagínense un abogado con dificultad, que había sido un muy buen abogado, con dificultades para que le comprendan por la articulación bucofonatoria disminuida. La intervención se realizó siguiendo los parámetros de consensos internacionales, por ejemplo, de Barbara Wilson, de Solver y Mathir, principalmente porque este paciente, acá busqué su evaluación, presentaba dificultades en la memoria de trabajo audioverbal y en lo que es visoconstrucción. Se trabajó con él luego de haber iniciado, hecho una primera evaluación neurocognitiva que el paciente no traía. Este no es el fin del programa de extensión, hacer evaluaciones neurocognitivas. Normalmente les pedimos que vengan ya con la derivación y la evaluación hecha, pero en este caso no la tenía, no la podía hacer. Estábamos en contexto de pandemia, no podía ir a un hospital a hacerlo, se lo hicimos nosotros a través del programa de extensión. Se realizó la intervención y una evaluación post. En la evaluación post-intervención, el paciente manifestaba un gran bienestar por todo lo que él sentía que había alcanzado, por lo bien que se sentía. Él me decía que hablaba de felicidad. Fue derivado también a fonoaudiología de tipo neurolingüística, porque él tenía muchos trastornos de deglución que son típicos del Parkinson. Y esto le permitía también hablar mejor y comunicarse mejor. Se trabajó sobre sus funciones ejecutivas auditivo-verbales bastante. Era un paciente muy colaborador, en el sentido de que pedía tareas, o sea, con una intervención semanal, que era lo que estábamos haciendo, una sesión semanal, pedía tareas para el resto de la semana y me las mandaba por mail, por ejemplo. O sea, muy colaborador, muy activo. La idea no tengo mucho más que decir de esto. La verdad que fue una buena experiencia y lo presentamos para el año que viene. Como tuvimos que presentar todos los programas de extensión también en formato virtual, ¿qué nos permitió esto? Nos alejó un poco de la posibilidad de hacer algunas cosas con los pacientes, sobre todo el grafomotor, que sí empezamos a trabajar más con el uso del mouse y con el uso de pantallas táctiles en lo posible, y también permitió el enseñar a las personas mayores, adultos mayores, el uso de la tecnología, que muchas veces fue casi un mes de sesiones de trabajo en el uso de la tecnología, el uso del Zoom, etcétera, que eran los adultos mayores, son pacientes que resisten bastante a esto, pero también esto amplió las posibilidades de los pacientes adultos mayores en comunicarse con la familia, porque cuando aprendieron a usar Skype, Zoom, etcétera, en este contexto de pandemia también pudieron hablar con sus nietos, ¿sí? Los sacaron un poco del aislamiento, o sea que tuvo un doble beneficio el que aprendieran el uso de la tecnología. Se te fue el volumen, Pilar. Te muteaste. No sé por qué. Ay. Gracias, Sí. gracias. Permitió el hecho de poder atender, este paciente es de Cañuelas, o sea, piensen que estamos accediendo a través de un programa de extensión, por eso a veces pensamos si no vamos a tener que sostener cierta semipresencialidad cuando volvamos a la normalidad de estos programas de extensión, o sea, la posibilidad de también tener la adaptación de los programas a distancia, porque gente que quizás no se podía desplazar a la capital,
sí puede seguir con, por ejemplo, en este caso, con la rehabilitación a través del programa de extensión. Y también nos sirve para investigación considerando dividir por poblaciones, digamos, cuando tenemos que analizar los casos, pero seguir atendiendo a esta gente que no va a tener que viajar, ¿sí? Para venir a atenderse. Bien, no tengo mucho más. Cualquier duda, lo dejamos para el final, pero quiero dejar espacio a que todas se puedan presentar. Muchas gracias. Muchas gracias, Pilar, por tu exposición. En segundo término, vamos a escuchar entonces a Clara Yehman, quien es doctora en psicología de la UBA, magíster de la Universidad Bar-Ilan de Israel, profesora regular a cargo de la práctica primera infancia, de la investigación a la clínica de la prevención. Profesora de posgrado y doctorado, directora de programas de investigación UBA-SID y programas de extensión, Facultad de Psicología UBA. Profesora titular, Clínica de Niños y Adolescentes de la Universidad de Belgrano. Psicoanalista en función didacta y especialista en niños y adolescentes de APA. Miembro de la Asociación Psicoanalítica Internacional y miembro del staff del Programa de Formación en Investigación de la IPA. Autora de numerosas publicaciones nacionales e internacionales, autora y compiladora del libro Primera Infancia, Psicoanálisis e Investigación, de la editorial Acadia en el 2008. Bueno, te Bueno, escuchamos. gracias Silvia, gracias a Silvia y a Lucía por haber pensado en esta mesa, en esta idea de las transferencias que nosotras como investigadoras, docentes y clínicas vamos haciendo entre los distintos saberes. Y entonces un poco yo voy a presentar un tema de puentes en primera infancia en relación al pensamiento complejo, que es lo que estamos trabajando en nuestra práctica, que ya tiene el segundo año, que se llama Primera Infancia de la Investigación a la Clínica y a la Prevención. Ahí están los colegas que me acompañan. Nuestro punto es tender puentes entre el pensamiento psicoanalítico acerca de los primeros tiempos de constitución psíquica y los aportes de la observación sistemática de interacciones tempranas. Acá el tema es el encuentro entre ver los tiempos cronológicos, que son lo observable, y los tiempos lógicos, que es esa inscripción psíquica destinada a la resignificación. ¿Cómo pensamos esto? Entonces, ¿cuáles son los puentes en los cuales vamos trabajando? Uno, estudiar profundamente los conceptos psicoanalíticos sobre las profundas raíces de la estructuración psíquica, las teorías sobre el origen, desde distintos autores del campo psicoanalítico. La otra fuente es toda la investigación empírica observacional sistemática que ya lleva 50 años, arrancando por Spitz, que empezó a observar a partir de videos niños afectados por marasmo, al microanálisis de imágenes video filmadas, que es lo que nosotros trabajamos ahora. Nuestra investigación es analizando segundo a segundo qué hace la mamá, qué hace el bebé en una interacción y allí realizando, aplicando variables e instrumentos validados internacionalmente para las distintas temáticas que trabajamos, entre ellas la regulación afectiva, la disponibilidad emocional, el funcionamiento reflexivo parental, bueno, distintas cuestiones que un poquito me voy a referir después. Los otros puentes que planteamos en el estudio de la primera infancia es entre el discurso parental, o sea, lo que escuchamos en entrevistas en profundidad, y lo observable en una interacción, que es lo que filmamos a esa misma mamá con su bebé, porque básicamente la idea es sobre interacciones tempranas, que en realidad el concepto sería el cuidador adulto asimétricamente organizado con el infante, donde pensamos el discurso como asimétrico y la bidireccionalidad, que es lo observable en la transformación mutua entre el infante y el adulto. En este caso, nuestra investigación son madres, ya hicimos una investigación con padres que nuestro doctorando Augusto Laplacette estará próximamente defendiendo y también estamos comparando entre madres y padres. Y el otro punto es la puesta a prueba de hipótesis desde diferentes ángulos.
y desde allí deconstruir y construir saberes teóricos. Hay dos tipos, yo supervisé esta investigación que la arranqué en mi tesis de maestría en Israel, en la Universidad de Bar-Ilán, y acá hicimos un montón de desarrollos, gracias a que en el equipo se incluyeron Constanza Dualde, Vanina Guerín, que ya venían trabajando y en este tema en sus doctorados. Y un poco la idea es que trabajamos entre la articulación entre términos teóricos que no son observables y términos empíricos. Yo digo que supervisé porque tuve una entrevista con Gregorio Klimovsky en su momento, porque esto era novedoso en el sentido de el psicoanálisis poniendo a prueba con la observación. Entonces él decía que en realidad toda teoría para ser considerada científica debe permitir la llegada a consecuencias observacionales, aún en las ciencias conjeturales, ya que una conjetura sería también una consecuencia observacional en sentido amplio. Por eso la idea de observar, que es vigilar estrechamente, y la observación de fenómenos, si bien es empírico, no excluye la introspección y la reflexión que estos fenómenos despiertan, que esto lo ha trabajado Ferrater Mora. La aprehensión de los fenómenos interactivos en primera infancia vía la observación permitió incluir en el estudio del psiquismo dentro de la perspectiva de la ciencia. Entonces este es un poco nuestro puente. Y tomamos las ideas de Winnicott entre lo temprano y lo profundo. Lo temprano es aquello de que el infante no puede percatarse, es necesario un adulto que observe aquello que el infante no puede percatarse. Ahora, la inscripción de eso observable es profunda y no puede saberse en su momento. O sea que es esa inscripción, esa captura de la experiencia en el psiquismo, solo la podemos estudiar por resignificación, por material clínico en el adulto. Y acá están las distintas expresiones fenomenológicas con las cuales pensamos que tiene un bebé real. Nos inscribimos en el paradigma de la complejidad, tomando de Edgar Morin la idea de que el conocimiento actual incluye las brumas del no conocimiento, del desconocimiento y la incertidumbre. Es un tejido de constituyentes heterogéneos, inseparablemente asociados, que representan la paradoja de lo uno y lo múltiple. Las teorías enferman cuando se cierran en dogmatismos y doctrinas que simplifican y ciegan lo real en un sistema de ideas coherente pero parcial. El cambio, entonces hoy vivimos un cambio del paradigma newtoniano, donde el objeto de la ciencia consistía en la búsqueda de certidumbres y teorizaciones, y se articula, según la propuesta de Morán, entre las ciencias del hombre y las ciencias de la naturaleza, y la ciencia como una aventura transdisciplinar. En ese sentido, para construir conocimiento, las operaciones lógicas son separar, unir, jerarquizar y centralizar. Y aquí la idea de paradigma, que es los principios ocultos que gobiernan una visión de las cosas y del mundo sin que tengamos conciencia de ello. El pasaje de un paradigma a otro se produce, una selección o rechazo de datos que se oponen a la concepción prevalente. O sea que acá muchas veces tenemos que diferenciar certezas, prejuicios de conocimiento científico. Y siempre hay una lucha entre, o una articulación entre la mística, la creencia y la razón, que no tienen, que se articulan de alguna manera en el pensamiento complejo. El paradigma de la simplicidad sería el que pone en el universo, pone orden en el universo, se reduce a una ley, ve a lo uno y ve a lo múltiple. No puede ver que lo uno puede al mismo tiempo ser múltiple. Separa lo que está ligado, que es la disyunción, y unifica lo que es diverso, que es la reducción. Tenemos que cuidarnos del reduccionismo. La disyunción es heredera del racionalismo cartesiano, y articula entre sí la biología, la física y las ciencias del hombre. Para remediar esta disyunción de los múltiples conocimientos que hoy tenemos a nuestro acceso, a veces se produce una reducción de lo complejo a lo simple. Se reduce lo biológico a lo físico y lo humano a lo biológico. El pensar complejo implicaría la verdad de la ciencia está en el interjuego promotor de la confrontación. La ciencia en sí misma no es poseedora de la verdad, pero sí juega al juego de verdad y error. Es una organización compleja de fenómenos desordenados
que pueden contribuir al incremento del orden. Y voy a dar un ejemplo a lo que me estoy refiriendo por reduccionismo, voy a dejar de compartir para verlos un poco, que es lo que ha pasado con temas como el autismo, por ejemplo, donde el autismo se ha producido una lucha muy fuerte entre psicoanalistas y psicólogos cognitivos. Ha llegado a tan punto que en Francia se prohibió la atención de niños autistas, por psicoanalistas, porque generalmente el planteo era que culpabilizaban a los padres por ser aquellos que, por su modo de construir lo vincular, llevaban a este problema del autismo, y esto empezó ya inclusive con Bruno Bettelheim. Hoy ya sabemos que el trastorno del espectro autista es un trastorno epigenético en el cual hay una predisposición, como dice Bernard Gold, canales intersensoriales e interafectivos más abiertos o más cerrados que se van a encontrar con un vínculo del otro que va a abrir o cerrar esos canales interafectivos e intersensoriales que son predisponentes en el niño. Entonces, ¿qué pasa con esta cuestión? Tenemos sistemas muy detallados, sistemas de evaluación categoriales como el ADOS o, u otros diagnósticos mucho mejores como son el diagnóstico de la organización del 0 a 3, que ahora se llama 0 a 5, que son diagnósticos categoriales muy específicos y muy detallados, que aportan a la fenomenología de la detección de eventos que nos permiten detectar tempranamente, y eso es universal. Todos los que trabajamos con problemáticas infantiles sabemos que cuanto antes se detecta una problemática, eso es más positivo. Pero ¿cuál es el problema? Si se detecta una potencial problemática y se la diagnostica como un trastorno, por ejemplo, un niño autista a los 18 meses, ese etiquetamiento es negativo, porque sabemos que hay evoluciones hacia el autismo, y no un niño autista a los 18 meses. Eso produce una regresión en los padres, una retracción y situaciones de duelo muy severas. Eso no quiere decir, o sea, diagnosticar con sistemas categoriales es un reduccionismo. Pensar que los sistemas categoriales son puro etiquetamiento y prejuicio es otro reduccionismo. Entonces lo que nosotros pensamos es que hay que trabajar en forma considerando la heterogeneidad de los saberes y la necesidad de hacer puentes entre estos saberes para mejor atender la problemática. Porque ¿cuál es el problema de diagnósticos demasiado categoriales? Se focalizan en las áreas deficitarias, y eso puede llevar a intervenciones que están exclusivamente dirigidas a la funcionalidad, como por ejemplo algunas intervenciones muy focalizadas en el ámbito cognitivo muy tempranamente. ¿Cuándo? Y ahí seguimos todo el trabajo de Bernard Gold con respecto a esto, que el primer punto es trabajar la interafectividad y la intersubjetividad para los procesos de subjetivación. Hay un ejemplo muy lindo en el último libro de Bernard, donde un chico de 14 años, que es atendido en su servicio desde que tiene 2, le dice a él: yo cuando nací no estaba allí. Esta idea del sujeto es vivirse a sí mismo. Lo mismo una mamá de un chiquito que yo atiendo desde que tiene 20 meses, recién a los tres años más o menos, me decía: yo ahora siento que camino con alguien cuando lo llevo a él de la mano. Él es alguien, o sea que el primer punto es trabajar que hay un sujeto allí, y después, obviamente, al mismo tiempo que trabajar las funcionalidades que pueden estar complicadas. Entonces ahí sería cómo pensamos este paradigma de la complejidad. Si hay un minuto más, comentaré algunas cuestiones de nuestra investigación, algunos pequeños resultados que creemos que tienen una transferencia a la comunidad, que es tener muy en claro esta heterogeneidad. Lo intrapsíquico del adulto, lo intrapsíquico del niño, esto lo trabajamos en forma individual y con los padres por separado del niño, o sea, trabajar en ese punto el fantasma en forma diferenciada, cómo el fantasma actúa sobre el niño y cómo el fantasma actúa sobre los propios padres y su propia acción sobre el niño. La intersubjetividad, que es el aquí y ahora de la interacción, que esto es lo que trabajamos en la investigación, que es cómo la transformación es mutua, cómo el adulto percibe aquello que el niño
le expresa con todo su cuerpo y con todo su afecto, aún previo al lenguaje, y cómo lo devuelve. Y en esa devolución, si hay una ampliación del afecto que se puede regular, o una restricción porque hay dificultades en la devolución o en la transformación mutua. Y lo transsubjetivo, obviamente, es la cultura, las políticas públicas, la detección temprana, las escuelas, bueno, todo lo que de la comunidad es fundamental para el trabajo en primera infancia. Dos o tres detalles nada más de los resultados que obtuvimos en nuestra investigación acá, está un poco distorsionado para mostrar qué es un encuentro positivo. Nosotros en la interacción cara a cara que hacemos de 3 minutos de una madre con un bebé, de que vamos después analizando en el microanálisis segundo a segundo, encontramos que en una situación cara a cara, solo el 16% del tiempo dentro de 40, en 48 madres, madre y bebé se miran y sonríen y hacen lo que llamamos un match positivo. El resto del tiempo, el bebé está en afecto neutro, es decir, no responde permanentemente a la oferta de encuentro de la madre. Y otro punto que estudiamos muy intensamente es el tema de la autorregulación. ¿Por qué no responde? Porque el bebé está interesado en construir sus propios mecanismos de autorregulación, que son chuparse el dedo, usar un juguete, o mirar para arriba, o tener afecto neutro. ¿Por qué nos parece tan importante la autorregulación? Porque la autorregulación, en presencia del otro, permite esa separación que a partir de los 6 meses se produce en la intersubjetividad y aparece esa intersubjetividad secundaria. Y uno de los datos muy interesantes que encontramos es que en una situación cara a cara, la mitad más o menos de los niños usaron recursos de autorregulación, como chuparse el dedo, o solamente chuparse el dedo, o distanciarse, porque en esta situación de cara a cara no había juguetes. Y en la situación de juego libre a los 6 meses, con juguetes, solamente 2 de los 48 bebés usaron ese mecanismo de autorregulación. O sea, habiendo mamá y habiendo juguetes, el niño que busca chuparse el dedo o distanciarse puede ser un pequeño esbozo de la diferenciación entre autorregulación y retraimiento. La autorregulación como constructiva en presencia de un otro, como lo ven en esta imagen, en donde el bebé se chupa el dedo, mira para arriba y la madre lo sigue mirando, y puede acompañarlo, que cuando las madres son intrusivas y no le permiten al bebé construir sus propios recursos de autorregulación, y muchas veces vemos en nuestros videos que estos bebés se retraen y se defienden del exceso inundante que viene de parte del otro. Entonces, el contacto visual es crucial. Se estudia en todas las detecciones de trastornos tempranos y de retracciones. Pero sabemos que eso también es una situación demandante para el niño. Entonces, una madre excesivamente abocada a estimularlo, que no puede percibir sus necesidades de autorregulación, a veces consigue lo contrario de lo que está buscando, que es un repliegue del niño. Y esto lo vemos, lo han estudiado en la depresión materna. Niños de madres deprimidas, retraídas, son más retraídos, mientras niños de madres deprimidas, intrusivas, son molestos, son aquellos que denuncian, que se quejan, y esto lo estudió Tronick en investigaciones empíricas muy controladas. Edward Tronick es con quien hemos hecho el primer convenio en todo nuestro trabajo de microanálisis. Entonces vemos lo de la autorregulación que les comenté recién, y la falla en reparar la desregulación, ese es el potencial traumático en la infancia. No los bebés que lloran o están desregulados, sino que el adulto falle en transformar el afecto positivo, el afecto negativo en positivo. Y en los niños de 4 y 5 años, uno de los datos que creo que son importantes para la comunidad, hace 20 años que tenemos esta investigación y que obviamente tenemos muchísimos resultados, pero seleccioné algunos que creo que tienen importancia para la comunidad, es el trabajo del funcionamiento reflexivo parental, esta idea de atribuir mente al niño y los padres reflexionar sobre aquello que les sucede en relación a lo que hacen y esta relación entre el afecto, la conducta y la reflexión acerca de la conducta, acerca de lo que se piensa y acerca de lo que se siente.
hemos encontrado que las madres que presentaban un funcionamiento reflexivo bajo, sus niños presentaban más indicadores de autorregulación en una escena de juego, es decir, impulsividad, no seguir el juego, y más que nada efectos de impulsividad que son los que más estudiamos en los videos. Y el otro resultado muy importante que encontramos, que los niños que presentaban más indicadores de desregulación en el juego a los 4 o 5 años, también presentaban menor frecuencia de juego simbólico complejo. Bueno, esto es, esperen que dejo de compartir. Esto es un poquito algunas de las cosas que después, bueno, podemos retomar en las preguntas o en los comentarios. Gracias, Silvia. Bueno, gracias Clara, a vos por tu presentación. Bueno, ahora tendríamos mi exposición que comparto con Alicia en esta mesa. Con Alicia compartimos un proyecto de investigación desde el 2018. Y bueno, mi presentación va a ser... Te presento, vos presentás a Alicia y yo te presento a vos. Bueno, presentame. Dale, bueno, voy a empezar presento a la doctora yo. Silvia Quesada, es doctora por la Facultad de Psicología de la UBA, profesora consulta en nuestra facultad, investigadora categorizada y directora del proyecto de UBACIT de investigación clínica, autora de diversas publicaciones en revistas científicas y libros de la especialidad, profesora de posgrado en la Facultad de Psicología, directora del programa de extensión de nuestra facultad y exdirectora del Departamento de Salud Mental de la UBA. Autora de diversas publicaciones con referato y del libro, excelente, que se ha reeditado recientemente, que es Una explicación psicoanalítica del ataque de pánico. Bueno, gracias Clara. Yo le voy a presentar entonces a Alicia. Alicia es profesora asociada de clínica de adultos y a cargo de la materia clínica de las anorexias y las bulimias, la problemática de la obesidad y de la práctica profesional, variantes de la consulta ambulatoria. En el posgrado, docente responsable en la carrera de especialización en psicología clínica con orientación psicoanalítica, de los seminarios clínica de las anorexias y bulimias y las toxicomanías, y miembro de la comisión asesora de la misma, codirectora del proyecto de investigación clínica, evaluación de cambio psíquico en pacientes con ataque de pánico y consumo problemático, investigadora categorizada, coordinadora del Comité de Ética y Conductas Responsables en Investigación Clínica, evaluadora y directora de tesis de licenciatura en grado y maestrandos en posgrado sobre problemáticas de consumo, coordinadora general del equipo de trastornos alimentarios del programa de psicología del Hospital de Clínica, fundadora y directora general de ABRA, Centro en Problemáticas del Consumo, y supervisora de sede central Lanús, Córdoba, vicepresidenta de la Sección Internacional de Reducción de Daños y Riesgos en Consumos Problemáticos de la Federación Mundial de Salud Mental, y autora y coautora de libros de la serie Innovaciones de la Práctica 1 y 2, Dispositivos Clínicos en Adicciones y Anorexias y Bulimias y Obesidad, PACU, entre otros. Y el último, Tecnovoces, el sujeto en tiempos virtuales. Viene muy bien en este momento. Invitada a numerosas jornadas, congresos, foros nacionales e internacionales sobre temáticas relacionadas a la problemática del consumo. Bueno, les comentaba. Estás muteada, Silvia. Silvia, estás muteada. Ya sé, el anfitrión me silenció, pero supongo que... a ver, les comentaba al principio que yo ordené mi exposición haciendo primero una suerte de refreshing, quizás en un intento justamente de zanjar algo que vos mencionaste, Clara, ciertas controversias, ciertas cuestiones que aún hoy en día se siguen dando, y que creo que si entendemos a la psicología clínica y a la investigación, en particular en psicología clínica, desde un paradigma
menos prejuicioso, diría, en términos generales, contiene, la investigación en psicología clínica, contiene distintos paradigmas y distintos saberes sin ningún inconveniente. En ese sentido, bueno, les voy a compartir pantalla porque les decía que de alguna manera se me fue. A ver. No la puedo compartir, ¿eh? No la puedo compartir, a ver. ¿No tenés en verde? No me aparece la parte de arriba. Compartir de pantalla no te aparece el verde. No me aparece arriba la posibilidad de compartir pantalla. Lo tendrías que ver abajo en la barra. No, abajo. Pero arriba te digo. Abajo. Abajo, no, abajo. Lo veo, pero no. Ahí está. Vamos a ver. Bueno, les comentaba un poco que mi intención era hacer un breve refreshing, digamos, de ciertas cuestiones muy básicas. Y que estas cuestiones muy básicas creo que contienen cualquier paradigma que se ocupe de abordar esta problemática. Dado que la investigación clínica y su potencial transferencia a la comunidad del conocimiento producido en el seno de la investigación, entonces, ordenaré mi exposición refiriéndome primero a esas generalidades, justamente de la investigación clínica en psicología y sus estándares, que a mi modo de ver, si la investigación se ajusta a esos estándares, necesariamente va a redundar en la transferencia de conocimiento fundado en el proceso de investigación a la comunidad. ¿Cuáles son esas características que yo considero que son fundamentales? Debe ser innovadora, describir la metodología con claridad, la metodología empleada tiene que ser adecuada a los objetivos, hipótesis de estudio y coherente con el marco teórico, posibilitar la elaboración y o confirmación de teorías. Cuando digo elaboración me refiero a la continuidad en el marco de una teoría que permita proseguir con la elaboración de conocimiento. Tener la condición de transferencia de sus resultados y sostener en el objetivo, esto es fundamental, dar respuesta a una situación problema. La investigación clínica debe realizarse siguiendo un plan, es otra característica fundamental que debe poseer una investigación de este tipo, debe realizarse siguiendo un plan, es decir, debe ser sistemática, debe tener un plan o programa bien detallado, debe ser planificada, para ello debe explicitar de modo claro los objetivos propuestos, que también deben ser coherentes con el marco teórico explicitado en el proyecto de investigación. También debe establecer con claridad los métodos e instrumentos de evaluación, con qué va a evaluar aquello que observa, aquello que ve en la clínica. Debe ser original, debe poseer relevancia temática, o sea, el tema no debe ser relevante en términos, además de su potencial transferencia. Hacer uso de instrumentos confiables y válidos, recoger los datos, ofrecer resultados comprobables y verificables. Es necesario, por otra parte, categorizar el fenómeno clínico, porque es indudablemente un fenómeno de naturaleza compleja, que incluye, entre otros factores, por supuesto, el factor subjetivo, lo biológico y lo social en sentido amplio. Sí, ahí incluyo lo económico, lo político en sentido amplio también, y los avatares, inclusive, que estamos atravesando en este momento, en el contexto de la pandemia. Dada entonces la complejidad que cobra
la pregunta que se realiza el investigador respecto de la situación, problema, objeto del estudio, se debe tomar en cuenta que si esa pregunta está bien formulada, por consecuencia va a dar respuesta y aportar conocimiento a la situación, problema que lo origina. Con lo cual, deviene crucial que la pregunta que nos formulemos sea adecuada. Es decir, no solo resuelve un problema clínico, un problema real de la realidad, sino que además resuelve un problema teórico, un impasse en la teoría. Entonces, el campo de la investigación clínica abarca efectivamente la investigación, la explicación de los fenómenos que aborda, la evaluación de los procesos clínicos, el diagnóstico como un vector de análisis que atraviesa el dispositivo de investigación y como resultado de esto una propuesta de tratamiento y abordaje de la pregunta-problema que lo disparó. Repasando entonces, hay tres pasos indispensables, entre otros, que debe contemplar toda investigación clínica. La validez y relevancia de la pregunta-problema a ser investigada. Establecer y explicitar el marco teórico referencial desde el cual se desarrollará la investigación. Este marco teórico debe poseer robustez epistemológica. En tercer término, debe plantear con claridad la metodología que va a emplear. El horizonte de la investigación que se promueva, además, debe estar referenciada con una teoría que debe propender a producir una ampliación de la misma. Es decir, en esa sinergia que siempre existe entre la clínica y la teoría, donde una se alimenta de la otra de modo permanente. En síntesis, tres aspectos básicos se deben tener en cuenta. La metodología claramente explicitada, encuadrarse en un marco teórico suficientemente contrastado y la descripción de métodos y instrumentos de evaluación utilizados en el proceso de investigación. Ahora sí, y esto se un poco me hizo acordar a tu supervisión, Clara, que expusiste antes, que tuviste con Climonte. Porque en definitiva, una teoría es explicar lo que se observa, en nuestro caso el hecho clínico, con lo que no se ve. Las conjeturas, las hipótesis, las inferencias, los conceptos, los términos. Y cuanto más sinergia exista entre ambos aspectos, más consistente y contrastable va a ser esa teoría. Entonces, esto lo que vuelve a una teoría robusta. Y ahí me parece que se pueden zanjar ciertas controversias que lamentablemente siguen siendo actuales y llegan a los niveles que expusiste en Francia, pero que es necesario hablar de ellos. O sea, es por ahí necesario retomar las bases mismas, y por eso me permití este refreshing, no porque quiera enseñarles metodología de la investigación clínica, sino porque creo que a veces vale la pena recordar, volver sobre pasos que uno ya considera sabidos, porque es la única garantía que tenemos del progreso en el conocimiento y en la teoría. No hay otra. Y ahora entonces, antes de, voy a dejar de compartir, y antes de darle la palabra a Alicia, quisiera referirme brevemente, muy sintéticamente, no voy a exponer el proyecto, pero a mi experiencia en este campo. Hace ya varios años que vengo investigando una presentación clínica muy compleja, que es el llamado ataque de pánico, y que a mi juicio es más pertinente llamar ataque de terror. Lo considero así por varias razones, entre otras razones las que expuse recién, pero quizás la principal de ellas, para ser coherente, justamente con todo lo expuesto, la razón principal es que esta investigación se sostiene en el marco de referencia del psicoanálisis freudiano. Porque considero que allí se encuentran los conceptos, las inferencias, las hipótesis, los términos, que nos permiten construir una explicación
de una presentación que, como dije antes, es muy compleja y que hasta ahora, por lo menos desde el marco referencial que adhiero, no hay, bueno, salvo la que intenté dar, que vos mencionaste, Clara, antes, que está expuesta en el libro, una explicación de por qué la razón, los resortes últimos, que avanzarían más allá de la descripción y fenomenología de la crisis de pánico o ataque de terror. Las manifestaciones que nosotros describimos, neurovegetativas y a nivel cognitivo, sabemos esas alteraciones no son la etiología, hay que buscarla. Es decir, el resorte último, la causa, no la descripción, no la taxonomía. En este sentido, creo que, y así lo expongo un poco en el texto y en otros lugares, se debería retomar esta presentación clínica a partir de los desarrollos freudianos de la segunda tópica, arrancando de las conceptualizaciones iniciadas a partir de más allá del principio del placer. La referencia principal te muteaste o te congelaste. Te muteaste. Me parece que se congeló más que mutear, porque no se quedó en foto. En todo se caso, conectó sí. Internet. Se cortó la conexión de Silvia. Y si querés, sí. Vos, Alicia, porque sí, querés seguir yo, Alicia hasta que se pueda conectar. Bueno, básicamente esta investigación clínica justamente me interesó hace 2 años integrar una investigación clínica justamente porque me parece que el encuentro con la clínica es lo que le da una fuerza y un avance y un progreso al campo de la investigación, sobre todo en psicología. Y en ese punto, lo que en realidad hizo que nos juntáramos a pensar esta investigación clínica de evaluación de cambio psíquico en pacientes con ataque de pánico. Me quedé, perdón. Sí, arrancó un poco Alicia. Sí. Bueno, arranqué yo. Bueno, espera que vuelvo, así termino y te dejo. Bueno, dale. Repaso. Se me, a ver, podés volver, Silvia. Ya volví. Estoy. ¿Vos me escuchás, bueno, Clara? Sí, dale. No se te ve, pero se te escucha. Bueno. Dale. Creo que quedé, no sé dónde quedé, pero me parece que quedé en la parte de donde retomar estas presentaciones a partir de las neurosis traumáticas, o sea, de la angustia traumática principalmente, y poder pensar una condición. Freud hablaba allí de las neurosis, o las neurosis de terror de tiempos de paz, en esa época, que creo que por allí podríamos pensarlas, considerando que estas crisis de terror delimitan de alguna manera un más allá de la angustia. Acá es pertinente, me parece, nombrar a Freud, exactamente cuando Freud dice: nada hay en la angustia que pueda provocar una neurosis de terror. La angustia protege contra el terror. Él plantea: es la última trinchera, parapeto, la última barrera contra el terror. Si la angustia es trinchera, el terror podría ser la granada que le cae adentro. Así se manifiestan estas presentaciones clínicas, como algo que irrumpe, algo del orden de la irrupción, sin ligadura a partir de las representaciones, del campo de las representaciones en términos freudianos, y podríamos sostener sin ninguna ligadura posible o recurso imaginario simbólico a mano al que se pueda apelar. Bueno,
Ahora sí, no sé lo que pasó en el medio, pero evidentemente es la tecnología que a veces nos supera. Así que bueno, te escuchamos, Alicia. Bueno, voy a arrancar un poco a partir de la pequeña introducción que hice, que una de las para comentar un poco una de las razones que me interesó, conversando con Silvia, la posibilidad de esta investigación clínica que tiene que ver con la conjunción entre ataque de pánico y consumos problemáticos, justamente porque una de las cosas que yo observé en mi experiencia, y que lo observé en mi experiencia antes del 2018, digamos, que empezó la investigación, pero lo confirmé con la pandemia, cómo de alguna manera la abstinencia forzada en pacientes con consumos problemáticos, cuando digo forzada, digo aún aquel que quiere promover una abstinencia voluntaria, digamos. O sea, aún el paciente que quiere dejar de consumir voluntariamente porque se lo propuso, aún así se producen sobre todo en sustancias, en las drogas duras, sobre todo, se produce un punto de crisis de pánico ante la falta de la sustancia que de alguna manera permitía vérselas fallidamente, tal vez con la angustia, pero vérselas de alguna manera con la angustia, aunque más no sea para bajo la forma de una cierta ilusión de que la droga va a permitir aplacar la angustia. Sabemos que las crisis de abstinencia pueden sobrevenir aún dentro del consumo de un paciente. Si un paciente decide no consumir 2-3 días y es un consumidor problemático en el sentido del abuso o la dependencia, ahí encontramos que la crisis de pánico es como ese punto donde aparece el cuerpo, pero como organismo, digamos. Aparece, por eso aparecen los fenómenos somáticos que aparecen en las crisis de pánico. Entonces, lo que yo he notado, por ejemplo, lo he podido confirmar en el COVID, justamente con un caso de un paciente que consulta tras el COVID, digamos. O sea, se enferma un muchacho joven, inesperadamente, traumáticamente fue la cuestión. No se curó en una semana, era joven. No, lo único, no solo que tiene que ver con la paradoja esta, que la crisis de pánico frente al consumo puede ser también de consumos tecnológicos. Digo yo porque en este caso lo que ocurrió es que el ataque de pánico me consulta directamente por videollamada desde el sanatorio donde se estaba recuperando del COVID. Y yo le digo, bueno, que lo escucho y que después en todo caso vemos si se puede hacer presencial, porque es un paciente que vive relativamente cerca. Y una de las cosas llamativas de su decir era que, como una confesión, ¿no?, que en verdad estaba feliz de estar enfermo de COVID porque así no tenía que trabajar todo el día. O sea, un trabajador incansable, y la verdad que ya atendí a otros pacientes que tuvieron COVID, pero me llamó muchísimo la atención esta paradoja, ¿no?, de que la crisis de pánico, en verdad, y eso lo pudimos conversar con el paciente, no era simplemente porque ya había tenido el COVID, ya se había curado del COVID, y siguió con estas crisis de pánico. Entonces, de alguna manera, lo que pudimos llegar como construcción, o él mismo pudo llegar como construcción, que en realidad él era un workaholic, ¿no?, un adicto al trabajo,
y que verdaderamente esta cuestión de que le habían indicado los médicos que tenía que por lo menos descansar un mes hasta recuperarse, descansar un mes por una historia con los anticuerpos, bueno, yo no lo entendí muy bien, pero tampoco era esa lo importante, entender esa cuestión. Con lo cual, se me confirmó más aún esta relación entre las crisis de pánico y los consumos problemáticos en cuanto al tema de la abstinencia, digamos. Abstinencia que se puede dar incluso entre consumos, o porque el paciente no pudo comprar, o porque el dealer se enfermó. Yo encuentro que hay un margen donde los fenómenos somáticos de la angustia aparecen. No aparece como señal para poner en marcha mecanismos de defensa que puedan mitigar de alguna manera esa angustia, ¿no? Lo que noto, sobre todo en los casos de este tipo de abstinencia, es cuando hay consumidores de mucha marihuana, consumidores de cocaína, aunque estén, el consumo de cocaína produce directamente cuando falta, falta en los que son dependientes, ¿no? Porque en eso hay que hacer una diferencia. El consumo puede ser problemático en sus tres estadios, tanto en el estadio del uso como del abuso como de la dependencia. Pero cuando existe la dependencia, ahí es donde la falta de la sustancia produce esta abstinencia, microabstinencia, pero que aunque sea microabstinencia, el afecto que aparece es el ataque de pánico, la crisis de pánico, ¿no? El terror ahí que mencionaba Silvia por ahí en relación a la pandemia fue increíble, con un par de pacientes que, bueno, que no sabían cómo hacer porque el dealer estaba en aislamiento. Y bueno, al principio de la pandemia, ¿no? Donde el aislamiento era riguroso, y bueno, cuando pudo atravesar estas crisis de pánico, porque no había sustancia, y además no podía consumir porque tenía que estar en la casa, y él siempre consumía fuera de su casa, bueno, cuestión que se produjo una cosa muy interesante, que es que él tenía algo que agradecerle a la pandemia, a la cuarentena en realidad, a la pandemia, el haber podido soportar ese tiempo de crisis de pánico, de abstinencia, y poder empezar a hablar de sus recuerdos, digamos. Y de alguna manera, bueno, recuerdos traumáticos muy ligados al abuso, justamente, pero que eran calmados, el abuso parental era calmado justamente cuando era calmado por una abuela que venía y le traía el dulce de leche que a él le gustaba, ¿no? Ustedes me dirán por qué no se hizo, no es obeso. Y no es obeso porque, entre otras cosas, es un brillante bailarín, digamos, ¿no? O sea que de alguna manera hizo que la elección de la sustancia fuera otra, ¿no? Si hay tiempo, puedo seguir contando algunos casos clínicos de esta conjunción. Si no, pasamos a las preguntas. No, sí, me parece mejor en función del tiempo. Dale, ahí, sí, muy interesante. Sí. Pero estamos ahí, estamos 11 y 10. Ya. Así que me gustaría que bueno, todos aquellos que quieran intervenir, preguntar, comentar, aprovechemos este tiempo para hacerlo, ¿no? Yo quiero. Bueno, Lucía. Bueno, escuchamos. No me veo, pero estoy muy orgullosa de las ideas que nos convocan. Ya sería el tercer simposio que preparamos juntas. Y que es toda una vanguardia para la facultad, esta articulación de diversas perspectivas
anclando y merodeando y acechando y situando los diversos contextos en lo empírico. Por ejemplo, todo, cómo se van articulando las distintas miradas, porque esto señala posibles caminos de investigación, horas de investigación y lo inédito de poder pensar los conceptos situados, anclados, como lo que cuenta Ali del COVID, el pánico, la abstinencia, el ataque de pánico. Me encanta la articulación porque permite pensar escenas situadas de comportamiento, de minimalistas en cuanto a lo comportamental, en cuanto al acto, y pensarlas. Esa situación de COVID, la situación de pánico, lo mismo de Pili, es decir, yo pienso que son perspectivas en las cuales nuestra facultad tiene que avanzar, que son una vanguardia, son el futuro en realidad. Disculpa, Lucía, yo quería hacer un comentario que me parecía importante. A ver, Pili. Había escuchado, cuando me presenté, bueno, el foco estuvo en el proyecto de extensión de adultos mayores, pero bueno, en relación al doctorado y mi postdoctorado, que fue hecho en el Garrahan, yo siempre, mi gran formación es en niños pequeños, ¿sí? 0 a 5 años y evaluación. Y en la clínica actualmente, trabajar también con esos pacientes. Y me parecía importante aclarar algo que dijo Clara en relación a lo que hacemos los psicólogos cognitivos con el autismo o con la condición de espectro autista, que nosotros hoy en día, bueno, hoy en día se habla así, ya no se habla de trastorno, sino de condición de espectro, y que cada vez tendemos desde lo que es neurocognitivo más a hablar de neurodiversidad y no de patología, que cuando pensamos en el ADO, son las técnicas de evaluación del comportamiento, no estamos buscando el déficit. Claramente, la posición es bien distinta a lo que yo escuché que ella planteó respecto a la psicología cognitiva. Al contrario, pensando en un cerebro neurodiverso, cuando evaluamos, evidenciando en el comportamiento, comportamientos diversos, lo que buscamos es ver también los talentos. Y a través de los talentos, ayudar a... Siempre trabajamos desde la parte social y evaluamos también la parte social, a la madre y al padre, a través de esos talentos y al mismo chico, porque a veces yo tengo niños con condición de espectro autista de 15 años y siempre les estoy mostrando sus talentos dentro de lo que es una neurodiversidad. Y con sus dificultades, que a veces los chicos grandes mismos, ellos plantean mis dificultades, principalmente ellos dicen la sensación de soledad, los tratamos de ayudar. Sobre todo al que sufre la soledad. El que no la sufre, no, porque tampoco tenemos que tender a un patrón. Entonces, pensar que los psicólogos cognitivos buscamos el déficit, y no me parece, lo quise aclarar porque no es para nada así hoy en día, lo que el paciente sufre o padece, sí tratamos de ayudarlo, pero siempre marcando los talentos al bebé, desde que es bebé, al niño más grande y a sus padres y a la gente que vive con él. Entonces, perfecto. Eso me parece importante aclararlo, porque quedó en ese margen y no... No, yo quiero decir respecto de esto. Quiero responder, sí. Bueno, no, Clara, respondé, pero yo lo le que respondo quiero comentar... Y por ahí para aclarar un poco el contexto de lo que dije. Mm. Lo que me estaba refiriendo es, en primera infancia, respecto a los diagnósticos tempranos. Sí, en sí, donde... Entendí. No, en donde lo que me parece que puede ser complementario de un abordaje como el que nosotros pensamos, interdisciplinario, en lo cual, ¿cuál es la puerta de entrada? La puerta de entrada es la detección de áreas de talentos o de dificultades, o la puerta de entrada es la amplitud de la interafectividad y la intersubjetividad, para luego... En todo caso, en un segundo momento, especialmente cuando las consultas son por niños de 2 años, que son muy importantes de tomar a los 2 años, pero lo que tenemos claro es que el primer punto es el trabajar el lugar del niño en el deseo de los padres, cómo impactó aquello que le sucede en la intersubjetividad, porque lo que yo veo es que cuando los niños presentan retracción, los padres también se retraen. Y sienten tanto dolor y tanta angustia por esa inter,
por esa falta de respuesta, el dolor de que el chico no les responde afectivamente, que lo primero que creo que es trabajar es esa interafectividad y esa, sí, ese duelo que hacen los padres por sentir que no es respuesta cuando es una respuesta distinta, cuando hay algo... Ahí está, la respuesta distinta. Claro. Discúlpame, Lucía, yo entiendo lo que vos me decís y yo también trabajo con bebés chiquitos, con Analia Ruiz, con el test de Bailey, de eso, de hecho el año que viene vamos a presentar un patrón neurocognitivo de niños que rinden en helados para TEA, o sea, y cómo rinden en el Bailey, digamos. O sea, uno entiende esto y ya hoy en día se está a través de Mailsoft, toda esta gente que vos conocés, Als Heidelis, detectando estos bebés con esta condición ya antes, casi dentro de los 10 meses. Pero el diagnóstico de helados no sirve. Helados es un test que se utiliza a nivel internacional. No sirve no para dar un sesgo o marcar a un chico, sino para, es lo que hoy en día piden las obras sociales, y para poder iniciar... Está bien, pero ojo, muy bien, me parece un debate súper interesante para que lo continuemos, pero a mí me llegó hace poco un chiquito que no tenía un problema vincular en la pandemia, y en su sistema le hicieron un ADOS, no hicieron una entrevista vincular y le hicieron un ADOS, entonces... Ahí los padres ya pensaron que el chico podría ser autista. No, claro. Bueno, eso es el mal uso de la técnica. Bueno, por eso digo que tenemos que trabajar en equipo. No se puede hacer porque no se puede hacer con máscara. El ADOS no se puede hacer con máscara. Entonces la gente que está haciendo ADOS en este momento no está respetando las normas de la técnica. Porque no se puede hacer con máscara. Entonces a mí, si en este momento... A eso me refiero. El paradigma de la complejidad es la heterogeneidad de la problemática y lo que cada uno aporta, y en el caso, en estos chiquitos, que necesitan varios tratamientos a lo largo de muchos años, el tema es cuál, en qué momento y en qué contexto, porque a veces se lo llena de tratamientos, y entonces me parece que el diálogo es importante en ese sentido. En el sentido de que la evaluación del desarrollo tiene que servir para saber cuál, en qué momento es oportuno y no llenarlo. Sí, de acuerdo. Y en proteger a los papás, normalmente tenemos ese cuidado de que en el diagnóstico es para que los papás sepan que vamos a intervenir oportunamente, no para marcar que este chico no va a cambiar. Esto es algo que sabemos, que un niño es una base flotante hasta los 5 años y todo puede cambiar. Que ese diagnóstico es solo un permiso para intervenir, no un diagnóstico que lo va a marcar toda la vida. En eso sabemos, pero quería aclarar eso. Porque me parecía que si no era un poco duro con lo que aporta la psicología cognitiva a este tema. Bueno, yo lo que quería decir es que acá lo que aparece es la complejidad, la multiperspectiva, y la palabra que más insiste es la palabra diversidad. Ya Berta Braslaski en los 30, no puedo dejar de ser historiadora, da vuelta a las escenas y convierte en lo que Pili llamaría hoy talentos, los déficits, es decir, en el área que compite. Ahora lo declara, de afianzar en la intersubjetividad, en la interafectividad, justamente son los déficits de los niños autistas, el tema del lenguaje y el tema del lazo. Ahora, está re bueno lo que dice Clara, es que en una escena donde falta ese juego, el padre termina retrayéndose y se termina consolidando. Pero a mí lo que me encanta de todo esto, tanto de la presentación de Silvia, como la presentación de Alicia, que son casos duros, como lo empírico abordado por Clara en las filmaciones, en el examen del vínculo, que es una maravilla, como lo de Pili, que es otra mirada, que transforma los agujeros en talentos. Bueno, nos reúnen tres palabras: complejidad, multiperspectiva y diversidad. Y les quiero comentar algo. Recuerden que nuestra carrera ahora entra en el artículo 43, que es la parte de responsabilidad. Y ahí la articulación entre diagnóstico y clínica, es decir, entre el paneo de lo empírico, multiperspectiva, y lo clínico, se vuelve clave, porque son las áreas más fuertes de nuestra carrera en este momento, ¿no? En cuanto a lo legal, ahora pasó a ser una profesión la nuestra, dentro de las que tiene responsabilidades legales, y en esta intersección se sitúan, y esto es lo que quiero decir. Por eso a mí me parece que hemos puesto en acto
con diversidad esta perspectiva, ¿no? Tanto Silvia como Alicia, como Pili, han puesto en acto esto, como Clara, que es la vanguardia en la afirmación del vínculo temprano. Bueno, ahí está, no hay fronteras. No hay fronteras a las preguntas, exacto, que uno se haga, ¿no? Eso es lo que quería decir. Sí, sí, está. Bueno. Había algunas preguntas. No sé si Silvia... Algunas preguntas más de... Acá quieren pero que lea, tampoco... ¿podés leer, Silvia? O... A ver, espera que me decís. Están los comentarios de Adriana Franco también. Quieren que la lea. En verdad no bueno, se... acá hay una, sí, de Adriana Franco hay un comentario, en verdad no se puede. ¿Está Adriana en la sala? No. En verdad no se puede trabajar con niños pequeños sin evaluar qué sucede en la intersubjetividad y en el propio del niño. Encasillar a un infante o niño en un diagnóstico puede ser de subjetivante. Sí, bueno, pero puede ser una nube donde no se puede saber para dónde ir también. Es un por tema, eso pues, quiero decir un punto. Parece que de alguna manera Clara, sí, Clara un poco y Pilar también en algún sentido, y esto último que dijiste, Lucía, me parece que un poco apunta a responder esta cuestión, ¿no? Sí. Quiero por sí, ahí aclarar algo con respecto a la importancia del diagnóstico, porque me parece que no, yo estoy de acuerdo con el diagnóstico y estoy de acuerdo que hay momentos que los niños también necesitan tratamiento cognitivo. No es que pienso que, que el tratamiento cognitivo es desubjetivante, pero pienso que es importante respetar que los niños necesitan un cúmulo muy grande de interdisciplina. Hay niños que arrancan por la terapia ocupacional porque una de las principales dificultades es en la sensorialidad, y estos que son niños que tienen defensas en la sensorialidad y en el cuerpo, y por ahí es importante arrancar por el tema de integración sensorial, que es lo que se ha encontrado mucho, que la dificultad de los niños autistas es que los flujos sensoriales cuestan en su empalme, y que el otro, que en general en los bebés organiza los flujos sensoriales de todos los niños que lo tienen bastante desarticulado cuando nacen. Ustedes ven que se mueven y no sí, pueden hacer un poco. Sí, la sensoriomotriz que estudió en nuestras. Exacto. Pero lo vincular organiza los flujos sensoriales, y a lo mejor primero la temporalidad de ver los flujos sensoriales primero, antes de la funcionalidad de áreas o los talentos o la intersubjetividad. Entonces el trabajo común de pensar al niño como un todo y su familia y su contexto sociocultural, porque ahí va a depender qué tratamientos tiene a mano. A veces nos encontramos que hay familias que hacen los tratamientos que su obra social les recomienda, sí, porque a lo mejor no se pueden dar el lujo de ir eligiendo lo que es más necesario, pero si podemos trabajar en equipos, en hospitales, en obras sociales. Ah, mira acá Adriana, que es mi amiga querida, también dice, agrega, el diagnóstico presuntivo orienta. Perfecto, ese es el calibre. Claro. Ese es el calibre. Claro. Dale, yo quería comentar algo. Quería comentar algo, porque a nosotros también nos atañe, en el trabajo que estamos haciendo con Alicia, esta cuestión claramente. O sea, son presentaciones muy complejas. Yo señalaba un poco en ese refreshing que lo subjetivo, el hecho clínico, no puede descuidar ninguno de los tres aspectos. Y yo creo que son presentaciones complejas que articulan diferentes miradas, y que es imposible, o sería realmente muy reduccionista, tomando lo que vos decías, pretender que no se apelen a otras miradas. O sea, en estas presentaciones claramente requiere de la mirada de la medicina en algunos casos. Agregar que parecería, siempre estamos con los bebés evaluando desde la escala de Macy Campbell los tipos de apego de acuerdo a Bowlby, y considerando desde la observación de los bebés todo esto que Clara nombra, parecería sino que queda como que solo uno está trabajando lo que no, la cognición social es considerada también, y esto que ella habla de lo que es integración sensorial también en el bebé, a veces los explicamos a los papás que es una percepción distinta, digamos.
yo pienso en temple grandin, en su explicación de cómo percibe el mundo. Creo que tenemos que empezar a entender más lo de la neurodiversidad. A veces lo que vemos con un problema sensorial es que ellos perciben más por imágenes, y por eso yo hace poco di un curso de terapias asistidas con animales, porque hay niños que están mejor con mamíferos no humanos, que perciben algunas situaciones, los ayudan a evitar el pánico en situaciones sociales más un animal no humano. Y entonces pensamos en dar herramientas, no en déficit, y pensamos en intersubjetivo, y a veces plantearles a los padres que ese chico tiene un talento y hay que elegir la escuela y la universidad y lo que va a hacer en su vida de acuerdo a sus talentos, nos hace sentir mejor a los papás. No pensar todas las dificultades que va a tener porque es un chico que está en un espectro autista, sino todas las posibilidades que va a tener. Me parece que quedó como que uno no considera lo intersubjetivo, y para nada es así, al contrario. Claro, no por los comentarios, para nada es así. Recordemos que Pili, además de su presentación, es profesora adjunta de la Cátedra de Neurofisiología, es decir, una joya. Miren la neurofisiología y la neuropsicología cómo aterriza, se sitúa en el marco de nuestro plan de estudio con estas miradas que son joyas. Yo y misma la... A lo que claro. Decía. Ahora estamos haciéndolo a lo que decían la gente que no accede. La idea fue llevarlo al hospital de clínicas a través de la profesora Paulici y a través de la profesora Diana Salazar para hacer esta evaluación en 0.5. Porque muchos chicos no acceden a esto porque saben que el ADOS es muy caro, ¿sí? Es algo muy caro, que no todas las obras sociales lo cubren. Y entonces la idea fue llevarlo a través de un programa de extensión de la universidad al hospital de clínicas para hacerlo ahí. O sea, lo que no quiero es que quede como que es muy cerrada la visión, para nada. Yo tengo la formación. Al contrario, lo que yo planteo no es que sea cerrada la visión, al contrario, creo que los psicólogos que trabajamos en intersubjetividad, miramos la mirada que tiene que ver con la intersubjetividad desde la constitución del sí mismo y del sujeto, y derivamos para algunas áreas específicas a los tratamientos cognitivos con muchas... No, y además, ¿sabés qué falta, en el momento Clara? Preciso, en el momento preciso de no hacerlo, también es darle una herramienta menos al niño. El tema es que la intersubjetividad no es solo... Es decir, la trabajamos desde quizás otras áreas y otros autores. Escúchame, además falta integrar toda el área, más allá de nuestra carrera. Por ejemplo, Miriam Metz también es especialista en toda la policromía del cómo se distribuye la sensorialidad en niños autistas, toda la función de lo motor. Toda, ¿sabés qué carrera nuestra? Terapia ocupacional está muy también vinculada a todo esto, y posiblemente para el año que viene también podríamos hacer, si estamos, abrir esos campos también, porque están transcurriendo en la facultad. Y acordate que estos simposios que nosotros tenemos son para poner en conocimiento institucional los diversos rincones de producción aplicada que estamos teniendo nosotros, con interdisciplina y complejidad. Se está trabajando mucho, por ejemplo, Metz, en estos temas que están en intersección entre Pilar y Clara, por ejemplo, y donde ha opinado también nuestra amiga Adriana Franco. O sea que ahí se puede armar un marco, pero también hay mucha demanda de adolescentes, de consumo, de consumos problemáticos, de ataque de pánico, que es a la otra área que fundamentalmente en Silvia y en Ali y en Alicia Dongui están trabajando con todo ese tema. Nosotros acá hay un campo que se abre, que es una joya en realidad, pero la idea es que toda la institución sepa qué es lo que se está haciendo, cómo se está investigando, y sobre todo, acuérdense que la producción universitaria es investigación. Claro. Uno produce sus insumos para transferir en el grado. Acá nos está faltando, vamos a invitar también a gente de TOE para esta intersección entre Clara y Pili, donde opina Franco, y también en la otra, en la intersección que tiene que ver con esto, que es lo que trabaja también Silvia y Alicia, ¿no? Que estamos armando todo, tatuajes, consumos, anorexia, hay como mapas joyas que se van esbozando, y que se sepa que la facultad produce en eso. Eso es lo que a mí me interesa desde el punto de vista institucional.
Bueno, yo felicito y me enorgullezco de los desencuentros, de los aportes, de los encuentros, cómo van institucionalizando, claro, sí, sí, que Pili vaya a clínicas, Silvia viene de Hidalgo. Escuchen, yo feliz, feliz de que la institución abra otras instituciones, aplique, ¿no? Como alguien comentó, ¿quién comentó por ahí? A ver, ¿ves cuál es la transferencia que alcanzan a la comunidad? Pregunta Viviana. ¿Ves que está todo el mundo disfrutando? Sí, sí, claro. A ver. En nuestro caso también, porque ambas, tanto Alicia como yo, participamos del programa Citación. Claro, es más, yo propongo en este que último esto que tiempo, se está grabando, se tome en todas las, esta intersección, este encuentro loco que hemos tenido, creativo, de conocer distintos recovecos de la facultad, esto que va a quedar grabado y que va a quedar en video, sea material de consulta de todas las propuestas académicas, tanto de la de Pili como la de... Sí, sí. No, quiero comentar algo respecto de esta pregunta puntualmente sobre la transferencia, que hace poco tiempo, por eso no lo traje tampoco, desde clínicas se organizó desde el programa asistencial que coordina Graciela en el clínicas, Graciela Paulici, se abrió un espacio y la posibilidad de trabajar, en este caso con las enfermeras y con el tema de COVID, y las crisis de pánico asociadas, digamos, o que se desencadenan a partir del trabajo asistencial en el hospital, que continúa, por supuesto. Y es un trabajo reciente, o sea, estamos recién articulándolo. Pero bueno, me parece que es fundamental, por supuesto, la inserción en estos momentos en el hospital, porque sobre todo por el personal de salud, que siguen dispuestos. También por ahí, permiso, que para agregar un poquito lo que decía Silvia y lo que está mayoritariamente estaban planteando toda la mesa, es que la verdad que es muy importante la transferencia a la comunidad, de que nosotros tenemos un espíritu interdisciplinario o multidisciplinario, digamos, que me parece que la riqueza de estas mesas es compartir investigaciones justamente que demuestran en todo, cómo hay que salirse del mundo chiquitito, sino que hay que abrirse a otras disciplinas y a otros saberes. Que incluso el otro día escuchar, me gustaría que, ¿sabes qué, Silvia? Que sí. Hablando de los saberes y de ciertas cuestiones, lo que dijo Klimovsky, ¿tenés a la mano la frase de Klimovsky? No. No, yo le comentaba a Alicia el otro día que la buscamos, está, digo la cita nada más, porque está en aperturas, en una entrevista que le hacen en el 2007, 2 años antes de que se muera, porque falleció en el 2009, le hacen una entrevista a Aperturas Psicoanalíticas. Si lo buscan por la web, lo van a encontrar enseguida. Y allí justamente la pregunta que disparó esa entrevista fue sobre la muerte del psicoanálisis, donde él empieza a hablar de bueno, que esos sintagmas que se pronuncian cada tanto, la muerte de las ideologías, etcétera, etcétera, que después se ve que no hay tal muerte de las ideologías, ni de la ciencia, ni seguramente del psicoanálisis, ¿no? Pero es una entrevista muy interesante, donde él muestra de una manera muy amplia y compara con las ciencias duras, la compara con la física, de hecho, del psicoanálisis. Claro, no hay fronteras, bueno. No hay fronteras. Como dice Alicia, no hay fronteras ni entre las preguntas, no hay fronteras. Como dice Clara, hay que ser puentes, sí. Hay que hacer puentes. Ahora, Clara, por ejemplo, ya que estamos hablando de instituciones, yo quiero destacar que Clara ha llevado al corazón de instituciones como la APA el tema de la investigación empírica, una joya absoluta, y además, no solamente conforme con eso, tiene una institución que tiene que ver con el tema de infancia, muy fuerte, y hay gente que está produciendo en sensoriomotriz, Oilerman en el CIPME, distintas perspectivas que hay. Es decir, nosotros somos en realidad
el mapa discursivo es gigante y, no, y hay, todo el mundo es muy uva eso de plasmar las ideas en instituciones, en grupos de investigación. Por ejemplo, yo sé que Clara Subasit lo ha hecho horas de investigación, cosa que invito a ustedes también a hacer, porque yo quiero que todas estas joyas lleguen a los alumnos y que los demás colegas sepan lo que se está haciendo. Porque nosotros tenemos que disfrutar de nuestro propio entorno. Es decir, desde los perros de Bocalán, que yo les di entrada a la facultad, y claro que sí, porque hay estudios donde los tipos anclan a los pibes, anclan, calman, juegan, y estamos con Pili tratando de entrar en todo lo que es terapia animal, de tanto del lanari, ¿no? ¿Dónde está? ¿Del tornú? No, para el año que viene invitar al ex decano de la Facultad Veterinaria que se armó el programa de quinoterapia. Para exactamente. Bueno, estamos abriendo. ¿Quinoterapia? No hay terapia animal. Bueno, estamos abriendo. Yo no digo que sea lo único, pero estamos abriendo a miles de posibilidades. Y en las fundamentas, bueno, pero a mí me interesa también, yo le pedía a Silvia también, trabajo sobre los cortes, la anorexia, los tatuajes, las lesiones. ¿Te acuerdan que el año pasado trabajamos eso también? Sí. En Garza con todo el tema, bueno, estamos en tema, estamos en reales brutos salvajes. No hay nada que no se dome, acá no hay fronteras. Toda pregunta... No hay fronteras, exactamente. Exacto, toda pregunta puede llegar a desarrollos diferentes. Porque además no es una cuestión, no es una cuestión de opinión, es una cuestión de conocimiento. No, entonces, parece que ahí no hay posturas rígidas. Se trata de promover el saber. Silvia, vos no tenés los subasits en clínica, el campo es la psicología. Claro, Silvia, vos no fuiste vanguardia en los subasits de investigación clínica. Claro, vos fuiste vanguardia en los subasits de investigación clínica. Fue primero. Por eso te estoy diciendo. Entonces acá no es que venimos a ver. No, acá hay tradiciones en las cuatro invitadas de trabajo duro, científico, propiciado a instituciones y con transferencia al grado. Por ejemplo, Clara... está en este momento centrada en un proyecto que yo al principio que son sus horas de investigación centradas en el UBASIT y su anclaje académico es ese y la institución es, y si un lugar mínimo se ha convertido en un jardín gigante, el de Clara Rasnosica, cada práctica, uno a su manera. Digo el nombre de paso, el aviso para los estudiantes, está escrito ahí, es práctica de investigación en primera infancia, que es de la investigación a la clínica y a la prevención, justamente estudiando profundamente cada área, la heterogeneidad de los conceptos y los puentes entre distintos saberes. Claro, en esa problemática de primera infancia, que quiero decir una palabra sobre la primera infancia, porque realmente se sabe en el mundo que toda inversión en primera infancia ahorra en salud y en salud mental presupuestos enormes en los países ocupados en la primera infancia. Pero no es un territorio que, o sea, no sería bueno el hecho de quién es la primera infancia. La primera infancia es de todos. Es a de mí la, lo que me interesa, escuela, Clara... Es de los jardines maternales, es del Estado, y como hay interés, a veces en esos intereses políticos hay pujas que generan diferencias que no son... No ayudan a la causa. A mí lo que me interesa es que vos te jugaste a horas de investigar. Su anclaje académico declara que es doctora de la facultad, como todas las que hemos intervenido acá. El anclaje son horas de investigación, un UBASIT y una institución gigante que es joya. A mí lo que me interesa es la producción de material investigativo en transferencia al grado y me interesa... el concepto de extensión minimalizado, es decir, transferido a instituciones y aplicado concretamente. Yo en ese punto, mira, ayer yo tuve una consulta de urgencia por una evaluación en demencia. ¿A quién voy? A Pili. Y Pili enseguida armó, lo mismo que voy a Clara o voy
a Silvia Quesada o voy a dónde. Así que yo aplaudo. Bueno, gracias, muchas gracias. Gracias a todas. Ustedes. Gracias a todos. El año gracias que viene, más todavía, más abierto, más loco, más desafiante. Más desafiante. Que esperemos que ya esté la vacuna y esté todo. Sí, que no tengamos que estar encerrados. Que podamos vernos y abrazarnos. Porque, y si nos vemos y nos abrazamos. Entre sí, abrazarlas. Bueno, nos podemos gracias a todos por esta iniciativa, Lucía y Silvia, por organizarla y por convocarnos. Muchas gracias. Además, miren cómo nos hemos cubierto, Clara, Alicia, todos. Somos grupo nosotros ya. Somos un grupo, como dicen los adolescentes. Somos una banda. Claro. Bueno, chicas, besos. Gracias a todos por la presencia. Gracias por todo lo que trabajaron. Silvia trabajó un montón, además de para poder reunir también todo. Bueno. Claro, somos equipo. Silvia estuvo joya. Muchas gracias, Clara, por el Zoom. Sí. Clara, organizando, trayendo ideas, trayendo cosas. Vos estuviste muy bien, Ali, también, ¿eh? Uh-huh. No, y me encantó escuchar a Pilar, me encantó escuchar sobre el tema del Parkinson, porque es una cosa muy interesante cuando para la gente mayor que uno tiene cerca, que uno pueda decirle cuando tiene que hacer, llevar al médico que vayan a hacer un estudio si tienen algún síntoma. El año que viene traigo yo a la gente de Tango y Parkinson del Ramos Mejía, que baila tango. Yo lo traje en un seminario internacional hace 2 años. Trabajé con él chiquito. El trabajo del psicólogo en envejecimiento es distinto que cuando yo trabajo con las dos puntas, con bebés y con envejecimiento, ¿no? Y es distinto porque es más ingrato, porque todo lo que uno logra con los bebés y sabe que va a lograr en el envejecimiento, a veces ves que solo haces estrategias compensatorias, lo ayudás a que envejezca. Siempre, Pilar, siempre el envejecimiento es más ingrato. Es muy agradable porque este paciente estaba muy contento. Estábamos leyendo a Cervantes en la última. No estábamos porque yo no lo quería presentar porque me genera dolor porque falleció de COVID el mes pasado. O sea que. Pero eso nos pasa a los psicólogos, que hacemos clínica también. Que perdemos a nuestros pacientes. Pero estábamos leyendo a Cervantes, entonces digo, bueno, también en el envejecimiento lo grato del psicólogo que trabaja en esto es hacer de la calidad de vida, ¿no? Favorecer la calidad de vida. Es distinto al trabajo. Y bueno, eso va. Bueno, perdón, Lucía. Bueno, podemos ir cerrando. No, yo quería decir que los ancianos, mi hermano, que es neurólogo, uno de los detectores son las estrategias de cubrir. De taponar o sea que vos fíjate que vos trabajas un extremo y el otro. Bueno, chicas, vayan pensando ideas para el año que hasta viene. Hasta la próxima. Ya vamos pensando en más desafiante. Bueno. Muchas gracias a todos. Usen este video como material de grado de las 4 propuestas. Yo lo voy a llevar a Teo. Perfecto. Bueno. Gracias, Lucía. Gracias. Somos amigas. Chao.